Muy buenas. A ver, me voy a salir de la sombra, macho, que luego sale raro en el vídeo. Hoy voy con la Extreme. Novedades. Es que se va a venir Patrinadora. Se va a venir a mi casa a coger la ETMAX ahora mismo. No me mola nada la idea, porque la carrera es en septiembre, tío. Quedan 4 meses. La movida que el otro me dice, Patrín, me dice, joder, yo es que trabajo en el mar, ¿vale? Y como que tiene poco tiempo para entrenar y tal. Y dices, sí, por eso te la pido, y para evitarnos el envío, que bueno, casi mejor también, nos ahorramos dinero. Y luego dice que va a hacer vídeos, así que de puta madre. Bueno, ya me ha contado algún plan que tiene Patrín, el chico, ¿vale? Y os digo que está viniendo Patri, la chica, a por la rueda. Le he dicho, ¿me dejas grabarte y tal? Bueno, pues se supone que voy a grabar aquí un poquillo, a ver cómo se la lleva, y eso, una pena. Bueno, le he dicho que se lleve los pads, que al final me voy a quedar yo las placas estas para utilizar la S22, porque al final yo hago vida y a mí me escribe gente para quedar, como Natalia, por ejemplo. Y eso. Así que nada, lo esperamos, son las 12. Dice que ahora se viene. Y nada, viene con los patines desde al lado de mi casa, o sea, al final no va a hacer nada en patín. Pero bueno, hasta ahora. Güey, aquí estamos, chavales. Vamos a tener que quitar algún parche que otro, momentáneamente. Y le voy a quitar lo que son las placas. Se las voy a poner de nuevo, de vuelta, a la S22. Va por culo. A ver. Y vamos a hacer entrega de rueda, pero bueno, a lo mejor. Hostia, ¿te has traído los pads? Uh-huh. Vale, los tendría que haber enseñado. Pues nada, venga, los voy a poner. Y pues puede salir el vídeo, que quería que saliese. Bueno, yo he venido a llevarme la rueda a Galicia, a aprovechar el viajecito. Así que ahora se viene la ETMAX a Galicia con Patrín, que va a ser su nuevo dueño. Momentáneo. Bueno, dueño, soy yo, ¿eh? Y nada, esta es la rueda. Perdona. Esta es la última rueda de la segunda rifa. Uy, ahora no le van los ojos. El caso, yo los ojos no se los he pegado, ¿vale? Le dais así. Os lo voy a regalar, los ojos. Y nada, bueno, chorradas. Pues nada, le voy a entregar así la rueda a Patri. Creo que la he cargado al 100%. Ahora vemos qué parches quieres llevarte. El del ETMAX que se va a la guerra. Seguro, quiero que él corra esto por algún lado. ¿Vale? Y nada. Y ahora vemos. Y esto también lo tengo que quitar. El costiña. Pues venga. Nos vemos. Hasta ahora. Allá adelante, nos salimos a salte ahora para la derecha. A ver, venga, soy disléxico. ¿Cuándo?
Vale, tira. Aquí estoy con patrinadora. Que ha venido sin casco, pues se la ha pirado. Como venía en patines, se me olvidó. Vale, lo voy a poner aquí en medio y salimos los dos en el vídeo. Ok. Y nada, al final le ha puesto, venga, unos pads suyos, a su manera. Unos pads de Begodio, pues del año Catapún. Pero bueno, que aquí están haciendo su función. ¿Estás escuchando música? No pasa nada. No. No llevo cascos. No llevo casco, pero tampoco cascos. Ya no. Pues, en realidad, a ver, esto la gente tiene que saberlo. No, lo siento. No, not today. No hay balón. Se nos habrá colado el balón. ¡Ay, la pelota! ¡Ay, pobres! No la he visto. Vale, es... Venga, vamos a tirar por aquí. Casa de campo, ¿no? ¿Seguimos? ¡Madre! Perdón. ¿Cómo mola pues... cómo se acelera? Ahora que le he apretado un poco al acelerar, me gusta mucho esa sensación. Hace como... Sí, desde luego que tienes un ruedón. Tengo un ruedón en los pies. Que si la describo yo de alguna manera es que ella te lleva a ti más que tú hagas fuerza por llevarla. Sí, bueno. Es un canteo. Pasa tú, porfa. Parecía más inestable, pero la verdad es que cumple su función. Te acompaño hasta la entrada. Venga. O un poquito, como veas, y yo ya, hay un punto, o sea, en verdad, si vuelvo al parque este de San José, al Calde o algo así, desde ahí se llega perfectamente. ¿Parque San José? No, Alcalde José no sé qué. No sé. ¿Donde el Domino's Pizza? Tampoco. ¿De la Avenida Europa? Puede ser, sí. ¿Con que me lleves a la Avenida de Europa? Sí. Vamos ya, a... ya desde ahí me ubico. Aquí al lado. Venga, bueno, yo le voy a pegar un poco. Que llevo dale, caso. Dale. Para que luego digáis que no voy por carretera. Venga, vamos a ir por aquí. Sí. Mira la Patri, Esto es que luego, claro, yo como estoy aquí en las aceras, en el carril bici, uy, me suena la rueda. Pues ella mola, porque tiene su... Venga, por este carril, que vamos a girar. Por este carril. Sí, tiene su bagaje y mola. A mí, personalmente, me gusta un montón que haya chicas tan valientes, porque esta es la palabra que me gusta en las chicas que van en rueda. Por aquí. No solo es valiente, se está llevando la ET Max a Coruña, ¿sabes? Pues de putísima madre. Muchas gracias por ayudar indirectamente. Bueno, y le he estado comentando lo de Begode, y me dice, no, aquí la única chica de las tres que hicieron un podium que tiene Begode es Inés. Me dice, tiene una T4. Entonces, Inés, que sepas que tienes ahí, estás en primera posición para que yo te patrocine. Que te conocí en persona, por cierto, Inés, y casi que me dijiste que tienes novio. Sí, sí, sí.
Perdona, estoy aquí hablando, mensaje para Inés. Ahora, antes de la rotonda de allá adelante, nos salimos a la izquierda, ¿vale? Vale. Porque luego el semáforo está en verde y la liamos. Vaya locura la Patri, es que... Vale. Vamos bien. Pache. ¿Glorieta izquierda? No, la derecha. Derecha. La otra izquierda. Aquí, por arriba, antes de la glorieta. Sí, métete, salte ahora para la derecha. Ven, así, sigue. Quédate aquí. Escucha, primera derecha, glorieta, sí, primera salida. Cruza ahora. Perdona. Órdenes concisas, de examinador de coche. A ver, tío, soy disléxico. ¿Cuándo os vais a enterar? Ya estamos... Está en verde, tenemos tiempo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí adelante. Que se vea. ¿Te atreves a saltar? No. O sea, sí, la escalerita esa o lo que sea. Pero sin prótesis ni nada no voy a hacer locuras. Bien. La verdad, ahora estoy de puta madre con las tren, pero es que cambio de ruedas y me descompenso. Claro. Y he tomado bien la curva y he dicho, joder, que bien la he tomado. He pensado eso, vamos. Uy. Bueno, la voy a dejar aquí en la entrada, más o menos donde me visteis con Steven, y que ella siga su camino. ¿Te puedo preguntar hacia dónde vas? Sí, voy hacia Lucero, hacia Madrid. Ahí vivo, en casa de campo. Vale, o sea, espalda. Muy buena zona para hacer rutitas con la rueda, de noche, de día, casa de campo, es lo mejor. Pues sí, la verdad que sí. Pues, a ver. Bueno, tú eres la chica que tiene más followers, ¿no? Sí. ¡Begode! ¡Wake up! Joder. Pues ya, eso. Ya tengo MSX, ya tengo Begode, nada, seguir dándome rueditas con las que bailar. Eso, que eso es que he dicho que Inés, pero ella también tiene. Rueditas para bailar, queremos ruedas para bailar las chicas. Y si no las tenéis, fabricarlas ya. Y nos las dais a todas las chicas. ¿Cómo se llamaba la de Barcelona? Inés, Cristina y yo, que soy Patri, somos... ¿Cristina tiene Begode? Cristina ahora mismo tiene una Patton, pero si Begode saca un mejor ruedón y se la regala a Cristina, pues quizás cambia Begode. Así que Begode, si quieres tener representación femenina, ya sabes. Y no hemos hablado con ella, estos son opiniones de... Pero sí, ojalá, a mí me molaría. Y luego hay una cuarta chica que me escribió para la rifa, y que es de Granada, y le molaría competir. Ajá. Tengo fotos de ella. Pues a esa no la conozco. ¿Eh? Que a esa chica no la conozco. Pues se la ve muy valiente también. Qué guay. Pues nada, hay que conseguirla, entonces, patrocinio bueno, para que corra, para ruedas, etcétera. Cortamos y seguimos más adelante. ¡Hasta luego! No la he grabado. Vale. Mejor. Bueno, no pasa nada. Tampoco ha habido nada muy gracioso, así que... I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. We... Tell me all I go. Who did me? I go and I go. We...
Mira, este, bueno, da igual. Decía hacer este caminito de aquí. ¿Por aquí, por aquí? ¿O no? Vale, sí. Dale, dale. Quick. Uy. Y tú con neumático liso. Esto podéis hacerlo, ¿vale? Yo no quiero que hagáis off-road más chungo. Porque el neumático no es el adecuado. ¿Vale? ¡Uf! Joder, qué loca, chaval. Qué loca, ¿eh? No sé si lo he comentado antes. A mí me flipa. Las personas... Yo quiero una... bueno, no voy a decir nada. Cuidado, que hay un medio acantilado. Venga, pues lo hacemos. En una chica se llama más la atención, ¿vale? Como al final tengo que estar yo siempre enseñando a la gente, me mola cuando dicen, te enseño yo a ti, ¿sabes? Bueno, aquí vamos al park privado, al bike park privado de Steven. A ver cómo se salta con esta rueda. Te dejo el casco. No, porque tengo el codo todavía reventado de la última. O sea que no vas a saltar. Qué pena que esté, no esté eso, grabado. Tío, no hagas eso, porque yo es que tengo... Yo la rueda la dejo para competir en lisos. Cualquier cosa de saltos, tío, no me comprometo. Pues te digo una cosa, Costiña, y a todos los que lo ven. Creo que dentro de la rueda lo más peligroso que hay es correr. ¿Por qué? Lo explico. Porque cuando tú vas corriendo, saltar, a la mínima... Y saltar 50 claro, metros... Claro, mira, en este justo que se ve ahí, ese ahí, en ese me caí. Me pasé de fuerza en este de aquí que se ve el hueco. Pero eso me son pasé como de 4 fuerza metros. Y me fui. ¿Qué pasa? En los saltos, en realidad, te caes. Pero lo controlas todo mucho más. Ahora, tú vas corriendo a 80 o 90 por hora cuando llevamos las ruedas deslimitadas para las competiciones. Tú vas a esa velocidad. Y un mínimo despiste, un mínimo así, te has quedado sin dientes, sin cuerpo, sin traje, sin todo. O sea, da igual lo que lleves, que te revientas. Eres tu... tu cuerpo es el chasis y te revientas. Muy interesante. Entonces, correr es lo más... Para mí, lo más peligroso. Pero como mi rueda, yo... Digo que no saltéis porque, seamos claros, mi rueda no tiene la mejor suspensión. Si yo la viese realmente normal o bien como una Lynx, la Lynx son las mejores para saltar a día de hoy, ya está. Esta rueda es muy bonita. Esta rueda es muy bonita, no, y es la polla para y correr. Funciona bien la suspensión, hace ruido, que es incómodo, pero ya funciona muy bien. A ver, yo es que también soy partidaria de que una rueda... haga todo lo que tiene que hacer. Es decir, yo he saltado hasta con la MSX, que también es Begode, no tiene suspensión, y he pegado unos saltos de la hostia con ello. Entonces, más que la rueda, es el rider que la lleva. Si tú sabes amortiguar bien, no necesitas ni siquiera suspensión. Entonces, con un poquito que tengas, oye, ya te está ayudando que flipas. Hay que saber llevar la rueda. Es que temea, la patria temea. Pues sí, bien dicho. Venga, hasta ahora. Thank you.